Bueno, básicamente en el día de ayer y el día de hoy se está completando de instalar la boca de registro, la cámara de registro para la red colectora cloacal en lo que es la esquina de la calle Córdoba y la calle 9 de Julio. Es una cámara bastante compleja por la profundidad a la cual se está trabajando. Estamos ya en cercanías en esta esquina de lo que va a ser la estación de bombeo número 3 para la red colectora cloacal y por lo tanto al estar en cercanías de la estación de bombeo estamos ya a una profundidad bastante grande que son alrededor de 4 metros de profundidad, con lo cual ya se está trabajando por debajo de lo que es el nivel freático en este sector. Lo cual hace un poco más complejas las tareas, pero se ha podido desarrollar con total normalidad entre el día de ayer y el día de hoy, tanto la base hormigonada de la cámara como lo que son las paredes premoldeadas que se están colocando en este momento. Exactamente, sí, es un sistema de tablaestacas, básicamente es una estructura metálica que contiene las paredes del suelo. Esto es porque a estas profundidades las paredes del suelo se vuelven inestables y por una cuestión no solo que permita realizar el trabajo, sino también por una cuestión de seguridad de los operarios, es que se recurrió a este sistema, que fue básicamente el sistema de tablaestaca que se alquiló en Buenos Aires, que demoraron un poquito en llegar. Y fue lo que demoró un poquito los trabajos estos que teníamos planeado realizarlos con anterioridad, pero sí, este sistema era fundamental por estas dos razones, porque si no, no se podría ejecutar el trabajo y por la seguridad de los operarios que trabajan también a esa profundidad. Ahora básicamente resta empezar a tapar lo que son todo el perímetro de la cámara, ir tapando con suelo y se colocarán las cañerías que entra y sale de esta cámara y haremos posteriormente a eso las dos cámaras restantes en esta esquina, ya que esta esquina de proyecto tiene tres cámaras en este sector, tres cámaras de registro, así que terminada esta ya estaremos comenzando con la siguiente, que la ventaja que tienen es que están un poco más elevadas, no tenemos que llegar a esa profundidad, si bien estamos pasando los 2 metros de excavación, casi 3 metros, pero no llegando por debajo de los 4 metros, que era la parte complicada por el nivel freático. Estimamos que para la semana que viene aproximadamente ya estaríamos nosotros saliendo con la red colectora cloacal en dirección a lo que es la calle Avellaneda, con lo cual liberaríamos esta esquina para que se comiencen las tareas de compactación de todo lo que es la subrasante para el pavimento y posteriormente ya empezar a verter el hormigón para hacer la repavimentación. La obra de la calle Córdoba, aparte de ser emblemática, también tiene esa particularidad. Es una obra que está llevando adelante el municipio como una inversión propia. Y recordemos que como esta calle ya estaba pavimentada, es una obra que no se le puede cobrar a los vecinos. Y al igual que lo que es el agua potable, que también ya era una obra ejecutada y que los vecinos en su momento han pagado por ella. Por lo tanto, tanto la repavimentación como la instalación de la red de agua potable nueva en este sector son obras que está encarando la municipalidad y la empresa municipal de agua con fondos propios, quedando solamente la parte de cloaca, la red colectora cloacal, que es la que está abonando el vecino frentista por contribución por mejoras, como todas las obras que tenemos en la ciudad. Esta obra, la obra de la calle Córdoba completa entre repavimentación, agua potable y cloaca, ronda los 8 millones de pesos aproximadamente.